Hoy en Experiencias Lanix tenemos una creadora de contenido muy especial, conocida en Instagram y YouTube como Paulis. Con ustedes, María Paula Romero. Experiencias Lanix, hoy con Paulis. ¿Qué tal? Bienvenidos a Experiencias Lanix. Es nuestro primer episodio. Tenemos a una invitada supremamente especial que tiene un arma secreta por ahí, que es su sonrisa. Supremamente comprometida, supremamente conocedora del tema de influenciadores digitales. Bienvenida, Paulis. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Manuel. Bien, ¿y tú? Muy, muy bien. Estuvimos husmeando por ahí por tu Instagram. Mm. Y hay una historia muy, muy interesante porque tu primera publicación es por ahí de el 24 de diciembre del 2013. Es con... ¿con quién? ¿Quién es? ¿Quién sale en la fotografía esa? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Si no me equivoco y si hice bien mi tarea, es tu papá. ¿Ah, sí? Un 24 de diciembre del 2003, hace un buen rato. Sí, bastante tiempo. Pucha. Pero parte de lo que a mí me gustaría que nos platicaras es, previo a ese 24 de diciembre del 2013, ¿quién es Paulis? ¿Qué aspiraciones, qué sueños, cómo era? ¿Qué tan inquieta era Paulis cuando era chiquitita? Uy, bastante inquieta. Bueno, Paulis era una niña que estudiaba comunicación social y periodismo. Perdón, era ¿cuándo empezaste a estudiar? En el 2011. ¿En el 2011? Ajá. Ok, ok. Y... te ves más joven que eso, ¿sí? ¿Sabes? ¿Sí? Estoy revelando mi edad. No me importa. Estudiante de comunicación social y periodismo y amante como de la escritura y de la poesía y, bueno, que empezó a estudiar y como que se fue encaminando por sus prácticas y por la vida en las redes sociales y pues al principio no tenía Instagram, pero porque empecé con Facebook. Facebook era como la red más apetecida popular, ¿no?, en esos tiempos. Y luego abrí Facebook y esa fue la primera foto que subí con mi papá en ¿abriste la vida? Instagram? Eso, perdón. Sí. Uy, abrí Instagram y la primera foto fue con mi papá celebrando Navidad. Sí, pero luego después de esa primera fotografía como que pasa muchísimo tiempo hasta que empiezas otra vez a publicar y luego ya como que le tomaste un poquito más de sabor. Ajá, ¿en ese entonces estabas más cargada hacia Facebook o por qué pasó tanto tiempo? Sí, o de pronto no, como que no estaba tan pendiente de las redes sociales, pero poco a poco y con mi trabajo y con ya el paso del tiempo ya fui como... entrando más en el mundo del Instagram, de verme bien, montar fotos, estar como ahí en contacto. Como le empezaste a agarrar el saborcito. El saborcito. ¿No? Pero fíjate que al principio también, yo por ahí tengo una fotografía que me llamó muchísimo la atención, no sé si te acuerdas, y a mí me llamó muchísimo la atención dos cosas. Uno, aquí sale tu faceta de, pues bueno, como que el periodismo, de la comunicación, y es esta, mira, donde estás haciéndole, me parece, una entrevista, pues ahí dice entrevista a Wilder Medina, perdón, que yo de fútbol no sé nada. Ajá. ¿Y del fútbol colombiano? Menos. Menos. Sí. Bueno, esa fue una pero entrevista. Pero platícanos, porque ¿sabes qué es lo que me llama la atención de esto? Esto que dice acá, felicidad, y se ve que lo estás disfrutando muchísimo. Sí, digamos que pues escogí mi carrera porque me gustaba mucho todo el tema de entrevistas, crónicas, el periodismo como tal. Y los deportes me gustan mucho. Soy muy futbolera. Y tuve la oportunidad de conocer a Wilder y entrevistarlo para una clase. Entonces, pues esa era mi felicidad total. En esos tiempos, uno avanzando iba como que teniendo como una bandeja de como más experiencias y cogiéndole gusto a otras cosas. Pero en ese momento me encantaba hacer entrevistas y pues tuve la oportunidad de entrevistar a un futbolista súper reconocido. Tuviste la oportunidad, a mí me llama mucho la atención que tu único mensaje ahí es felicidad. Ajá. Y con base en lo poco o a lo mejor mucho que sé de ti, pues esas pasiones juntas de la comunicación y de los deportes, pues seguramente te llevaron a ese momento. Ajá. Una cosa que me encantaría escuchar de ti, pues ahí nada más vemos una foto, pero no vemos la historia detrás de esa fotografía.
Entonces, no, me gustaría que nos platicaras, número uno, o sea, ¿por qué él, en qué momento lo decidiste y cómo fue que empezaste a decir, yo quiero una entrevista con Wilder y construiste hasta lograrla? Bueno, o sea, ¿te refieres a por qué lo entrevisté a él y todas esas cosas? Sí, ¿por qué te llamó la atención y cómo lo lograste? Porque la verdad es de que a veces en la comunidad, digamos, nosotros vemos una imagen y no conocemos la historia detrás de esa imagen. ¿Qué me imagino yo? Me imagino que dijiste, oye, quiero entrevistar a Wilder, y no fue como que, ah, sí, levanto el teléfono a una persona y listo, hecho. ¿Cómo llegaste, cómo tomaste la decisión, por qué tomaste la decisión y cómo empezaste a construir de tal suerte que lograste la entrevista? Bueno, la iniciativa de entrevistarlo a él fue porque estaba pasando por como un momento difícil en su carrera. Estaba como llegando a Santa Fe, a Independiente Santa Fe, un equipo colombiano, y pues había pasado como por una etapa difícil ante los medios. Entonces, pues me tocó empezar a insistir al jefe de prensa de Santa Fe como para llegar al contacto y a llamar y a buscar y escribir por Twitter para poder contactarlo a él, hasta que me dieron la oportunidad de ir a un entrenamiento de Santa Fe y pude conocerlo y me concedió la entrevista, porque igual no era como, hola, Wilder, hablé con tu jefe de prensa, no sé qué, puedo hacerte la entrevista. No, sino era ir a suerte. Entonces yo fui y pues él muy amablemente la concedió y pude hacer mi trabajo y ya. Lo platicas demasiado fácil, lo platicas sí, como que también lo disfrutas, pero una de las cosas que quería destacar es también, pues es que todos estamos en la posibilidad de justamente decir, oye, estas son mis pasiones, aquí es a donde quiero llegar y empezar a construir hacia, hacia eso, algo de lo que nos ha habilitado pues las tecnologías que vivimos hoy, ¿no? Antes era Facebook, antes era Twitter, pero ahora son muchísimas las redes sociales y muchas de las personas con las que nos queremos contactar y muchos de los sueños que queremos alcanzar empiezan así, haciendo un contacto, decidiéndonos a hacer un contacto, decidiéndonos, que yo creo sí, que por ahí es muy está difícil. Es la muy difícil. Clave, ¿no? Y por ahí también tienes otras entrevistas, ¿no? Sí, pues no sé si tengo las fotos ahí, pero entrevisté a Hernán Peláez, uno de los periodistas más importantes del país, deportivo. Entrevisté al percusionista de la 33, bueno, varias cositas, pero sí, como que mi pasión por el periodismo sigue intacta, aunque ahorita hago otras cosas, pero sí. Plática. Ahorita estás viviendo en un mundo que podríamos acercarlo al emprendimiento, una palabra tan de moda, y pues también no sé si nos quieres platicar un poquito cómo, con esta gran influencer que trabajas, con Kika Nieto, cómo fue esa evolución, qué has aprendido, que algo de lo que, bueno, digamos, algo de lo que estamos incluso platicando fuera de cámaras es muchas de las personas que empezaron por ahí en el 2010, porque empezaron en el 2011, no tenían como una visión monetizar sus pasiones, ¿no? Uh-huh. Y luego construir empresa. Y tú lo has vivido muy de cerca. Platícanos esa parte del emprendimiento, esa parte de empresa, esa parte de cómo empezar a lograr objetivos y cómo crecer y todo eso. Ok, bueno, todo empezó porque yo hice mis prácticas en Caracol Radio y tuve la oportunidad de manejar las redes de Caracol Radio. Cuando yo salí, tuve la suerte como de entrar a la empresa en la que ahora estoy y empezar a manejar las redes sociales, la parte de la producción audiovisual, y como que empecé a como enamorarme de todo este medio, como los avances y como de la facilidad que te da acercarte a otras personas y tener ese contacto con los que te ven. Con los que te ven, con cómo recibir buenas palabras o agradecimientos. Entonces, pues ha sido así, día a día, con los avances de las redes sociales, pues como el acercamiento a la gente, el construir, o bueno, el mostrar la imagen que somos como influenciadores o como microinfluenciadores. Ante la cámara, ante la gente. Yes. La verdad es que, bueno, también es uno de los temas que uno cuando empieza y decide que
que puede hacer mucho más con sus pasiones. Es, para mí, digo, a mí me apasiona muchísimo la tecnología y el poderla vivir todos los días. La verdad es de que es una satisfacción enorme el poder encontrar la forma de poder recibir ingresos cuando estás ejecutando tus pasiones. Y eso yo creo que es el mundo de los influenciadores, justamente, ¿no? Muchas personas, no todas, sinceramente no todas, uh-huh, el poder desarrollar sus pasiones y poder recibir unos ingresos. Pero ese es un camino supremamente rocoso, supremamente difícil. Y de trabajo, de mucha constancia. Y de muchísimo, muchísimo trabajo. Es un, uh-huh, trabajo constante, ¿no? Y ese trabajo también tiene una relación directa con la cantidad de ingresos que vas a recibir, ¿no? Porque sí, claro, es cuando decides, no voy a ser un empleado, mm, no tengo un ingreso directo, no tengo un ingreso asegurado y tengo que empezar, pues, a trabajar. Tengo que empezar a trabajar y tienes que empezar a construir. Mm, sí. Después de haber vivido este, o parte de lo que hoy estás viviendo, Paulis, ¿cuáles son tus pasiones? ¿En dónde te ves en 5 años? ¿Qué, hacia dónde vamos a, tener un álbum? ¿Vamos a tener un, a lo mejor todo un álbum de 10 o 20 canciones de Paulis? ¿Hacia dónde? Yo voy a entusiasmar a Paulis aquí. Vamos a hacer unas primicias con Paulis. ¿Quién ha visto a Paulis cantar? ¿Quién la ha escuchado cantar? No creo que mucha gente. ¿Tu hermano? Mi hermano. ¿La has escuchado cantar? Se dice que sí, ¿no? No canta de nada. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo me veo en 5 años? Yo creo que en redes sociales, trabajando en redes sociales, en la parte tanto, pues no sé si siga en auge el Instagram, pero por Instagram, también en producción audiovisual, ayudando a creadores de contenido también a crecer, a aprender de este medio. Así me veo, como tú decías ahorita, una gerente de una empresa de digital. ¿De una empresa digital propia o de una empresa digital? Propia. ¡Propia! ¡Eso! ¡Bien! Bien, me encanta ese entusiasmo. Ahí les van las primicias, ¿no? Vamos a escucharte cantar algún día. Bueno, y con respecto a cantar, sí. Pues, ¿sí? Ahorita con Mauro, mi novio, estamos haciendo unos proyecticos para lanzarme, oh, Dios, no, lanzarme el mundo de la música, lanzarte al estrellato. No. Pero sí, son como experiencias que hay que, o no experiencias, como vivencias que uno tiene que quemar. Y digamos que yo nunca me, nunca le he tenido como, uy, voy a cantar, porque no es que sea mi pasión, pero sí, vamos a hacerlo, vamos a sacar unos covers con, ¿sí?, Mauro. Ahí les va otra petición. ¿Quién quiere tener disponible el TikTok de Paulis? No. Que nos diga de una vez para que se anime, se entusiasme para sacar su TikTok. ¿Y por qué te lo digo? Porque la verdad es de que nosotros, algo de lo que hemos aprendido es de que hay audiencias de todo y para todos, uh-huh, ¿no? Hay audiencia que todavía le encanta muchísimo la lectura, y aunque nosotros hemos estado bien atrasados con nuestro blog, la intención es tener contenido escrito, uh-huh, tener contenido en audio, que si todo sale bien, y aquí Sebastián Macías me ayuda, también vamos a tener este proyecto de Experiencias Lanix en podcast. Chévere. ¿Sí? Pero, además, pues hay muchísimas plataformas y hay audiencia en todas las plataformas, y lo que tratamos de hacer es tener la mayor facilidad de contactarnos con nuestros usuarios, con la gente con la que interactuamos, bueno, con nuestros clientes potenciales, y que sea mucho más sencillo tener contacto con la marca. Uh-huh. Parte del nombre de Experiencias Lanix, de hecho, nace del contacto que nosotros tenemos la oportunidad de tener con usuarios de nuestros productos a través de lo que normalmente otras empresas llaman postventa, o llaman garantías, uh-huh, y nosotros le llamamos Experiencias Lanix. Y este programa se llama Experiencias Lanix porque es el contacto, la oportunidad que tenemos de acercarnos a gente tan influyente como Paulis. Y que, entonces, y pues digamos que yo ahí meto la cuchara, pues que digamos que el contacto que tengo con ustedes también me permite, digamos que, sentirme en Experiencias Lanix, porque pues poder o tener la oportunidad de usar sus productos y sentirme como parte también de esto, es muy importante como para mí poder
digamos, a través de mis redes, recomendar lo que yo uso, recomendar, digamos, las herramientas que uso para mi trabajo, es lo más importante, porque digamos que la misión o como el objetivo también de las redes sociales no es solo una cara bonita y algo así, sino como también poder mostrarle a la audiencia y a los que nos ven lo que nos gusta, lo que nos sirve, no solo como por decirlo, sino porque realmente nos gusta, lo usamos y nos sirve como... Bueno, pero ¿para cuándo el TikTok? Ah, bueno. El compromiso en Experiencias Lanix. Voy a abrirlo. Lo prometo. Ya, no sé en cuándo. Mexicano, ya merito. ya merito. Sí. No, bueno. Pronto. Esperemos que nos dejen bastantes comentarios para ver si entusiasmamos a Paulis de que abra su TikTok para que todas, bueno, para que muchas más personas te puedan seguir. Claro. Y para que te puedan escuchar. Chévere. Que puedan escuchar chévere. Tu voz. Porque bueno. Te vamos a lanzar al estrellato. Si no si estuviera Mauro, te comprometíamos aquí. Que hablando de Mauro, cuéntanos esa historia. Bueno, Mauro y yo... bueno, nos conocimos porque él empezó a trabajar, bueno, con Santi en la oficina. Nos conocimos y empezamos a salir y como que al principio era secreto y ya luego todos se enteraron y ahorita estamos bien con algunos proyectos. Ya vemos bastantes imágenes de ustedes dos juntos, se ven espectaculares. Gracias. Pero uno de esos proyectos... ¿Es la cantada? Ajá, sí, ¿sí? Señor. Sí, es así, prometido. Yo creo que la otra semana sale un cover en Instagram que vamos a hacer. Genial. Bueno, hay que correr entonces con la edición de estas Experiencias Lanix, porque si no, a lo mejor sale el video antes de Experiencias Lanix. En dos semanas, no, yo creo que en una o dos semanas sale algo nuestro en Instagram. Y Paulis, como la influenciadora que, bueno, de hecho ya estás con mucho más contenido, ya te vemos muchísimo más entusiasmada de entrarle al mundo de los influenciadores digitales. ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué planes tienes como influenciadora? Bueno, planes, no, pues seguir creciendo en redes sociales, mostrando lo que sé, lo que hago. Eso es lo que, digamos, que lo que más me gusta ahora es poder enseñarle a la gente de mi experiencia, de lo que he vivido, en qué trabajo, y ya, yo creo que eso es lo más importante, poder mostrarme como una persona real, como una mujer real que soy, mostrar mis pasiones, mostrar lo que me gusta y ya, seguir creciendo. La verdad, y comentas algo súper interesante, ¿no? Que cuando uno está creando contenido y es honesto con uno mismo, no está tratando de parecer lo que uno realmente no es, pues es muchísimo más sencillo generar contenido auténtico, generar contenido que agrega valor a tu audiencia. Y es algo que tratamos de practicar nosotros en Lanix, que si nosotros tuviésemos la oportunidad de hablar de tecnología todos los días, haciendo en vivos como el experto Lanix, todos los viernes a las 8 de la mañana, podríamos tener la cámara prendida porque es algo que vivimos en el día a día y que estamos completamente honestos, tratamos de agregar valor explicando y compartiendo un poco de lo que nosotros vamos descubriendo de la tecnología, de nuestros productos, cómo vamos desarrollando y cómo vamos aprendiendo también de ese desarrollo de nuestros productos, involucrarnos de diferentes tecnologías. Y nosotros también admiramos mucho cuando vemos contenido que es muy honesto y que también está siendo totalmente sincera la persona cuando lo está compartiendo, ¿no? Y la gente en las redes lo ve, lo nota mucho. O sea, es verídico. Uno, ¿te vendo esta taza? No pasa. Si uno se muestra natural, si uno se muestra como uno es, las personas se sienten más atraídas o más seguras de tomar una decisión, digamos, acerca de, digamos, en este caso, un producto. Si uno a través de su experiencia puede llevarlos a vivir también la experiencia que uno tiene, es lo más
Y eso es lo que hace la conexión también entre el influenciador y, bueno, pues, su audiencia, ¿no? Que tú tienes una audiencia espectacularmente envidiable, todos te quieren muchísimo, muchísimo. Sí. Y uno de los misterios que por ahí estaba descubriendo en tus redes sociales es ese tatuaje que tienes por ahí. Sí. Que platícanos, ¿qué dice? Bueno, ¿y mi qué tatuaje significa? Mi tatuaje es el nombre de mi abuela. No lo tatuamos con mi hermano hace ya creo que 2 años o más, 2 años larguitos, porque mi abuela estaba de cumpleaños, cumplía 70 años, y pues ella es prácticamente nuestra mamá, nos crió, y es una persona que amamos con nuestra vida, y como regalo de cumpleaños nos tatuamos su nombre acá. Y ya, Susana. Susana, mi abuela. Y ya, esa es la historia. La historia es como el significado de esta persona en nuestras vidas. Es todo. Pero a David ya ni siquiera se le ve. Al hermano ya ni siquiera se le ve. Ah, está escondido. Lo que pasa es que ya tiene más de tatuaje. Ya se llenó un poquito más el brazo. Pero mi hermano tiene el mismo. Nos lo hicimos igual, con la misma letra, el mismo día, todo. El mismo tamaño. Y ya, es como esa persona importante de nuestra vida. Que amamos. Bien, pues, muchos que teníamos el misterio ya sí, muchos me han preguntado como, Paulis, ¿qué tienes ahí? ¿Tienes tatuajes? ¿Por qué te haces tatuajes? ¿Te gustaría hacerte más? Entonces un día salí con mi hermano también contando pues lo que te estoy contando, quién era Susana, por qué me había hecho ese tatuaje y que si me quería hacer más, y bueno, ahí cositas que a uno le preguntan pues las personas que lo ven a uno y que quieren saber más secretos o cositas así. ¿Más secretos? Ah, ¿qué tal? Más secretos. Platícanos más secretos. No sé más secretos. No te creo. Los sí, misterios de las redes. Ahorita tengo que hablar ahí detrás de cámaras con un par de personas que seguramente conocen muchos más secretos que no están saliendo al aire. Vaya, no, sí. Se van. Pero bueno, no. La verdad es de que me encanta todo el entusiasmo que siempre muestras en tus redes sociales, me encanta toda la historia que has tenido, que todo el trayecto que has tenido, que has probado, la verdad, de crecer, de emprender, de todo el trabajo que has estado bien cercana con todo el trabajo que conlleva, pues bueno, ser alguien y hacer algo. Y apúntanos para básicamente seguir tu historia, apúntanos para queremos verte como directora, como gerente de muchísimos influenciadores con tu empresa propia. ¿Cómo crees que va a ser ese viaje? Pues como lo ¿y qué estás haciendo ya? Sí, exacto, ¿para como lo estoy viviendo para día a día. Abrirlo? Ajá. Un proceso de qué? Es que suena como redundante, pero es un proceso de vivir cada día un constante aprendizaje, de conocer personas, de recibir conocimiento de esas personas y también brindarles el conocimiento que uno tiene, porque digamos ahorita que tenemos practicantes, ellos tienen mucho conocimiento y digamos que las universidades ahorita, no sé, los alimentan con mucha información que de pronto yo no aprendí en la universidad, sino que poco a poco con ese mismo acercamiento a otras personas lo voy adquiriendo. Entonces, pues eso es como el objetivo, como para llegar allá a la cima hay que caer, hay que levantarse, hay que aprender cada día de todo lo que venga, de todo, porque uno aprende absolutamente de todo, todas las personas que a uno lo rodean le enseñan algo y eso es lo que uno tiene que ir guardando para llegar a cumplir sus sueños y ya. Una generación a lo mejor, pues desde mi punto de vista a lo mejor incluso sobreprotegida, en donde a lo mejor las no se dan cuenta lo fácil que puede ser de tenerse una meta y de poder llegar a ella con todo lo que se ha habilitado de la tecnología. Sí. Y de las cosas que nos encanta de ti es que tienes esa pasión de ir siguiendo tus sueños y de encontrar la manera. El pequeño ejemplo que estábamos dando, el pequeño ejemplo que quisimos sacarte del Wilder, de que, oye, tengo una meta,
y cómo empiezo a hacerlo, ¿no? Quiero ingresos. Oye, ¿por qué no regreso y volteo en mi closet? ¿Qué puedo sacar y lo puedo anunciar por internet y puedo generar ingresos? Ajá. Ese es en donde vivimos el día de hoy. La alternativa que nos brinda. Todo se puede alcanzar. Uh-huh. Y es solamente hacerse de la idea. No bloquearse con, ay, ¿sabes qué? Es que quiero una Kindle y no puedo comprarme una Kindle porque mi papá no me da dinero. No. Asómate en el closet. Puedes vender muchísimas cosas, ajá, que tienes ahí y puedes comprarte la Kindle, pero lo mismo puedes hacer una empresa. Puedes gerenciar a muchas personas, puedes trabajar con muchas personas que sean influenciadores. Un honor tenerte en Experiencias Lanix, y porque es nuestro primer programa y porque te queremos muchísimo. Ay, muchas gracias. Te invitamos a que seas la madrina de Experiencias Lanix. Por supuesto, ¿sí? Que acepto, sí. Sí, bueno, me encantaría poder seguirlos acompañando y seguir siendo parte de esta familia tan bonita que es Lanix. Pues gracias, gracias por acompañarnos en este primer episodio de Experiencias Lanix. Vamos a estar pues platicando con muchísimas personas, conociendo lo que no se ve necesariamente de las redes sociales, sino que lo que está detrás de a lo mejor solamente una imagen, de a lo mejor toda una historia. Bienvenidos a Experiencias Lanix y pues ya saben, síganos en nuestras redes sociales que tenemos bastantes: YouTube, Periscope, Twitter, LinkedIn, ya también estamos en LinkedIn, próximamente en TikTok y seguramente me falta YouTube. TikTok. Sí, ya está el perfil de Lanix Colombia, pero todavía no hemos publicado nada. Que ese es otro tema, ¿eh? Hay que ejecutar. Ejecutar. Siempre, siempre. Súper invitados a que vean todos los capítulos de Experiencias Lanix con los influenciadores que van a estar sentados aquí en esta silla y ya que nos vean. Y pues no se olviden de seguirme en mis redes sociales que están acá, ¿cierto? Pero para hacerlo totalmente original, también vamos a dejar una pequeña nota de recordatorio de nuestros invitados y lo vamos a hacer ahí. Así que obviamente voy a coger el rojo. Ah, mira, por ahí hemos empezado. ¿Qué color quieres? Voy a quitar la cinta. Y entonces la ponemos. Bueno, escribí. Me encantó mi experiencia en Lanix. Genial. Ya lo vamos a poner. Es al centro. Genial. De la madrina. Y listo. Terminamos.